seguíamos discutiendo y el poncho no aparecía y bueno, estamos esperando que aparezca, pero bueno, apareció al final. Y para mí es muy interesante poder hablar con ustedes. Recuerdo que cuando se modificó la ley electoral en la provincia, es el único tema que yo fui personalmente a la legislatura a presentarla, porque me parecía que era un tema, digamos, un tema, para algunos el sistema de votación es un tema adjetivo. En nuestra democracia, en toda nuestra región, no es adjetivo. ¿Por qué? Por una cuestión cultural, por la forma de hacer política, por un montón de cuestiones, a nosotros, en realidad, ir discutiendo cómo se vota, los sistemas electorales, los sistemas de votación, son temas sustantivos. Luego hacía la clasificación, cuando se debate la teoría del Estado, entre el poder subjetivo en el Estado, o sea, quien ejerce posiciones de poder, cómo accede al mismo, y el poder objetivo del Estado, es qué es lo que hace el poder, las políticas públicas y demás. Sin lugar a dudas, lo trascendente es cómo se legitima el proceso político a través de lo que significan las políticas de ejecución, en términos prácticos, de un núcleo duro de intereses que se vuelca dentro del imaginario colectivo como una propuesta electoral, y en definitiva el cumplimiento o no de eso es lo que termina a la postre legitimando los procesos políticos. Pero no es menos cierto que en esta democracia que se ha hecho cada vez más participativa, ya no solo representativa, ¿cuáles son los mecanismos de participación para garantizar participación? Adquiere un carácter sustantivo. Y es ahí que, entre otras reformas en la provincia, instrumentamos el sistema de boleta única electrónica. No empezamos ahí, empezamos en otro lugar y terminamos en la boleta única electrónica, porque descubrimos que ahí estaban los consensos. Como habrán visto los que vieron la demostración, el sistema de boleta única electrónica que estamos implementando en la provincia, pequeño paréntesis, luego de la licitación pública hecha en la provincia, es una empresa de acá de Córdoba que diseñó el software y es la que en definitiva trabaja en la provincia. Nosotros fuimos instrumentando el sistema y digo, tomamos la decisión de dividir el enorme capítulo de reforma política en fascículos. Porque si uno no quiere que no se haga nada, lo que hace habitualmente es decir, armamos el gran proyecto, cambiamos la historia para siempre, pero al final muchas veces no se consigue el objetivo porque se termina trabando. Entonces, el fascículo, el sistema electoral, iniciamos el debate a fondo. ¿Por qué digo no empezamos acá? Empezamos con el sistema de voto electrónico, de verdad, voto electrónico. Lo que estamos nosotros haciendo en la provincia es voto con boleta única electrónica, que es una cosa distinta. ¿Por qué? Porque en definitiva no existe ni sistema de guarda, ni sistema de registro electrónico. Lo único que hay es un sistema de impresora, o sea, hay miles y miles de impresoras en donde uno fabrica su propio boleto, su propia boleta electoral. Entonces, en definitiva, el primer prejuicio en términos culturales que tenemos con el voto electrónico es el famoso soporte de papel, la constancia que queda en la urna de cartón de que la gente votó o no votó. En este sistema existe. ¿Por qué? Porque lo que hace la máquina es fabricar una boleta. En vez de tener la boleta dentro del cuarto oscuro, uno la fabrica, permitiendo zanjar algo que tanto aquí como en Santa Fe son pioneros en la Argentina, de discutir cómo es el sistema de votación, el famoso tema de las boletas sábana, la boleta por categoría o lo que sea. Como dirigente de la política, tengo la tradición y la costumbre de votar a un equipo. A mí me gusta votar un presidente con su legislador, un gobernador con su legislador, un intendente con sus concejales, porque creo que es la mejor manera de que haya un equipo homogéneo que pueda gobernar y demás. También respeto a otra gente que cree lo contrario, que entiende la necesidad de profundizar los contrapesos, entonces votar a un espacio político, a legisladores, a otro intendente, a lo que sea.
Con el sistema de boleta única electrónica, uno permite que el ciudadano no sea influenciado por un sistema legal que te obliga o a una cosa o a la otra. Entonces, primer decisión, con total y absoluta autonomía del ciudadano, es decir, yo voto por lista completa o por categoría, herramienta que permite este sistema. Superado eso, confeccionada la boleta, que es uno de los elementos que ha pasado en mi provincia, en el mismo año que ha pasado también en esta provincia, uno de los elementos centrales que hay en el mundo moderno tiene que ver con la inmediatez en términos de la respuesta. O sea, porque hay una enorme crisis de credibilidad en nuestro sistema judicial, no solo en la Argentina, en todo lo que se conformó con ese ritualismo propio de la tradición francesa, hace que las respuestas llegan bien o mal, pero tarde, con lo cual no son respuestas. Un fallo judicial que llega después de 10 años que pasó algo, la gente ni se acuerda qué pasó. Con los sistemas electorales, con los sistemas de votación pasa lo mismo. La incertidumbre de un pueblo que tiene que esperar 15 o 20 días para ver quién ganó una elección es una cosa inadmisible en el siglo XXI. Es casi inadmisible tener que esperar hasta el día siguiente. Hoy, uno de los elementos no quiere decir que seamos ansiosos, quiere decir que el ejercicio en términos de participación requiere que haya un feedback casi automático del sistema. Entonces, uno de los elementos importantes de este sistema electoral es que en el peor de los casos, a las 8, 8 y media de la noche del día que se votó, está el 100% del escrutinio provisorio hecho. Está resuelto el proceso electoral. O sea, ¿es importante la celeridad? Sí, es importante la celeridad. Pero esencialmente, uno de los elementos trascendentes que cuando analizábamos el tema, rememorando mis épocas de legislador, me puse a leer la versión taquigráfica de cuando se discutió la ley Sempenia hace exactamente un siglo. ¿Por qué hago el paralelo? Habitualmente, una reforma que establece un sistema de votación, un sistema electoral como fue en ese caso, que lesiona la competitividad del más poderoso frente al menos poderoso, solamente se da por la vía excepcional de un equipo que tiene el coraje de tomar la decisión de no utilizar una ventaja comparativa que tiene en el ejercicio del poder. Y no estoy diciendo que desde el poder se haga fraude, lo que estoy diciendo es que hay un sistema que le da una ventaja comparativa al que sostiene una posición de poder respecto de su adversario, no tanto. Porque así funciona y no significa un hecho ilegal, nada. El sistema, en alguna medida, auspicia esa diferencia. ¿En qué? En logística, para tener distribución de boletas en una provincia con un territorio dilatado o extenso, en un verdadero ejército de fiscales que pueda sostener ese resultado, primero, que pueda garantizar que haya boletas durante todas las horas de votación en cada una de las mesas de cada una de las escuelas de la provincia, y que aparte luego tenga, obviamente, el ejercicio para sostener la validación de la voluntad popular a través del escrutinio provisorio el día de las elecciones. Entonces, todo eso desaparece definitivamente como ventaja comparativa, porque, de hecho, ejemplo que hemos vivido nosotros en la provincia de Salta, la primera vez que se votó 100% con voto con boleta única electrónica, el Partido Obrero, que es un partido pequeño, con una estructura prácticamente insignificante en ese momento en mi provincia, terminó ganando el departamento más importante de Salta, que es la capital. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿qué es lo que permite? Pone en condición de igualdad a un partido que tiene 200.000 afiliados y un partido que tiene 5.000. Porque en definitiva, lo que importa es lo que la sociedad quiera votar y se quiera expresar. No hay todo un sistema de intermediación que a la larga le cuesta muchísimo a la política. Lo que hay que hacer es liberar la intermediación entre representante y representado. Uno de los elementos tiene que ver
con los sistemas de financiamiento, bueno, es otra discusión distinta en términos de reforma política, en donde también nosotros avanzamos mucho en la provincia, pero vine a hablar de esto. Y esto que significa también liberar al representante y al representado de esa intermediación que muchas veces, con buenísima voluntad de la militancia, de la organización política, territorial y todo, termina condicionando a la voluntad del representante y a la voluntad del representado. ¿Por qué?